grande, qué puntuales que son en el canal, por Dios. Señores, quedan 14 parejas guapas, nos entrega en hora. Está marcado 10:30, entramos nosotros. No, a partir de hoy era 10:30, muy bien. Señores, quedan 14 parejas en el certamen. Continuamos bailando hoy en tacos con la ronda de Femstyle. ¿Es tacos? ¿Son tacos? ¿O son plataformas? ¿O son zancos? Un ritmo que ha traído polémica por el uso de tacos, plataformas. Qué raro todo eso, por Dios. Señores, vamos a contarles quiénes van a estar bailando en el día de hoy. Va a estar bailando la gran ganadora del otro día. Eleonora Casano va a estar bailando aquí con su bailarín en tacos. Van a estar bailando Anita Martínez y el Bicho Gómez. Mirá la hinchada que han traído ahí, tremenda, todos de amarillo. Parece la del pro de Mauricio Macri Rodríguez Larreta. Señores, parece, te juro. Hoy va a estar bailando la señora Jessica Sirio de Insaurralde. Y van a estar bailando Aníbal Pachano en tacos y la señora Laura Fernández de Jope. Tremendo el programa que tenemos hoy, ¿eh? Señores, vamos a arrancar, ganamos, Bordini. Bueno, señores, bueno, pero vamos. Empataron con Mafia, se podían, tenía que haber comido 15, gordito. Va. Señores, vamos, vamos, ¿eh? Señores, el equipo de natación de San Lorenzo quiere una pileta y le dije, vayan a la boca. Señores, me encanta la pileta que tiene ahí, qué lindo, qué linda pileta, por Dios. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2014, jurado titular que tenemos esta noche. Esos vestidos tremendos. Vuelve al programa, la extrañamos, ya faltó 2 días. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Está divina, Nacha, felicidades. Ya estamos en la primavera, qué lindo, por Dios. Señores, la señora que hoy está en pareja, otra vez me encanta, un abogado, un amigo. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal. Mira qué bien. Señor, bueno, música de Japón hay que poner para la nueva presentación. Poné música oriental. ¿Qué va a comer sushi? A la mano del chino Benito. Señores, no. Mirá cómo se ha venido, tremendo. Este programa llega a Tokio. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. ¡Qué es una geisha hoy la señora! Y señores, qué grande, el hombre que no falta nunca. Qué grande, me encanta, confirmó la presencia de acá hasta fin de año. Fuerte el aplauso para presentar al señor Marcelo Polino. Y entra el señor José María Listorti, que siempre entra al final, ya no me lo banco. Justo. Entra él y entra Paula Chávez también. Paula Chávez, que hoy tiró una bomba. ¿Qué impresionante. Dijo? ¿Qué dijo? Y bueno, los, siempre en un casamiento, ¿dónde está el problema? No en los que vamos como invitados, en los que van no van invitados. Oh. Y la bajó, cosa que me dio, la verdad, por eso no viene más. ¿Qué dijo? Increíble, ¿qué dijo? La bajó a Silvina Escudero, dijo a Silvina Escudero, no viene a mi casamiento, dijo Paula Chávez. ¿Pero por qué? Me quedé sorprendido, realmente. ¿Cuál es el motivo? Que no vaya a Yudica, está bien, pero que no vaya a Silvina Escudero, que trabaja acá. ¿Por qué? Tremendo. No la bajó porque nunca la había subido. Claro, pero bueno. Conductor acá de la casa, es de la casa. Eran amigos. Eran amigas, la verdad que me fue un baldazo. Yo en un momento me hice el, ¿cómo es? El Ice Bucket Challenge. Un balde abuelado fue para mí. Terrible. En mi casa me quedé así. Tremendo, bueno, señores. Se hace igual, ¿eh? Se hace igual. Se hace igual. No se haga el canchero porque va a seguir el problema. Bueno, señores, vamos a presentar. Qué bárbaro, ¿eh? La iglesia, todo la problema. Y las peleas de la bailarina, que ya no sé quién con quién, pero realmente impresionante. Lo único que me queda claro, que la señorita está saliendo con Nicolás Cabré, allá la tenemos, y la felicito. Ante todas las tenemos fotos y el video cuando Nicolás Cabré entra a la casa. ¡No! Sí, está filmado, no lo queremos mostrar, pues nada. Pero bueno, está con un bolso marrón Nicolás Cabré y ella le va a abrir la puerta abajo y entra rápido Nicolás Cabré así, pero bueno. O sea, ya va a la casa. ¿Qué dice, Jope? Perdón, ¿usted tiene algún dato más? No, porque estamos hablando de Nicolás Cabré, que es un actor argentino y amigo. No. ¿Me dice algo? No, que es justo una puerta verde. ¿Cómo? La puerta de entrada es una puerta verde, lo vimos. ¿Y? El bolso marrón, no. Gracias. Una puerta verde. ¿Usted vive en un departamento que tiene puerta verde? Entonces la casa de ella. Bueno,
Señores, hay más datos, usted bajó a abrirle, tuvo como 10 minutos de parado el pibe, lo tenía. Con un teléfono sabía qué hacer, la típica, ¿viste? Bajaba, no a abrir, no sabía. Le pasaba el piso. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Regresa a la pista una diosa, ¿eh? Después de haber sido elegida por la gente en la votación del duelo telefónico, dejó afuera del certamen a mi primo Luciano el Tirri. No. Pasó por todas las emociones y lloró como nunca lloró acá. Se quejó por las devoluciones del jurado. Dice que fueron demasiado duros con ella y con el invitado también. ¿Se acuerda del invitado? No me acuerdo cómo era el nombre, pero... Walter Suárez. Grosso Walter Suárez, que hizo Tina Turner, que me ponían todos carteles como... Ya sé que era Tina Turner. Se le salió la peluca. Señores, bueno, vamos a presentar... Apenas la vi, que Tina. Señores, presentamos la primera pareja de esta noche. Representan a Casa Sani de San Juan. Señoras y señores, los grandes ganadores están entre los 14 mejores del Bailando. Fuerte el aplauso para el señor Nicolás Iliama y para la señora Eleonora Casano. Y viene con el látigo hoy. ¡Vamos, Leonora! ¡Qué linda está hoy! ¡Qué desfile! Perdón que ponga este perfil porque me salió una llaga acá en la boca, entonces estoy con eso. Me puse bicarbonato, pegué contra el techo. ¿De pero qué bueno. Te salió? Bien. ¿Eh? Perfecto. Bienvenida y felicitaciones antes que nada. Gran victoria el otro día. Te vi emocionada como nunca. Sí, realmente estuve muy emocionada, muy nerviosa. Me pegué un chucho, el chucho de mi vida. Pero más cuando dijeron, sinceramente, van al teléfono Eleonora Casano y Luciano El Tirri, ¿qué sentiste? ¿Que te ibas? Que me iba sinceramente, sin falsa modestia. Realmente pensé que me iba porque, bueno, todos sabemos lo que es el Tirri, que es un divino, que la gente lo ama, yo también lo amo. Y realmente me dio mucha pena que se haya ido. Quiero agradecerle a toda la gente que me votó. Me hicieron muy feliz. Impresionante. La aprobación, 66%. ¿Cuánto fue? ¿A 33%? Inesperado. Sí, algo así. Sí, totalmente inesperado. Creo que todos nos sorprendimos. Ya con Nico nos habíamos saludado. Él me dice, fue un placer bailar. ¿En serio? ¿Ya se estaba...? ¿Se estaba despidiendo? Sí, era imposible, la verdad. Es que no hay imposible, sinceramente. No, es que no hay imposible, de verdad. En este certamen lo que empieza a pasar son esas cosas raras. Que uno dice, va a ganar tal... Y después no se sabe, es lo que decide la gente. Y además es una cosa muy curiosa, porque no es lo que decide la gente cuando van los seis al teléfono, sino que es lo que decide en el momento de que hay uno contra otro. Ahí es la gran definición. Uno puede venir primero. Yo no voy a decir quién venía primero cuando estaban los seis, pero la verdad que había uno que se había disparado. Y después pueden cambiar las cosas. Sí, bueno, creo que pasó un poquito eso, nos sorprendimos todos, pero bueno, estoy muy feliz por un lado. Por otro, realmente me da mucha pena el Tirri. Lo que a mí también, está llorando en casa, pasa por los pasillos, fue el sábado. ¿En serio, llora? Mis hijas me dicen, papá, ¿qué hiciste? Pero traelo de vuelta. Es un familiar que te quedás como pegado. ¿Y yo qué crees que haga? Pero traelo de vuelta, Marce, que como cuando perdió Paula Robles, toda la calle me decía, ¿qué es? Lo manejás vos y no, perdió. No puede volver. El jurado tiene que ver. Señal de que no lo manejás. No, obvio, no, acá no es eso. Pero bueno, si no creemos en una votación de la política para presidente, imagínate si uno como argentino va a creer en esto. Yo creo, pero bueno, hay mucha gente descreída. No, pero bueno, tenemos que hacer el repechaje y voy a ser la primera en votar al... Estamos pensando en el tema del repechaje, pero va a ser algo que lo vamos a anunciar. Después voy a decir cómo va a ser el repechaje. No es repechaje concretamente, pero bueno. Si no hacemos un combo, el Tirri hace las... No, pero no sé si va a entrar el Tirri. Bueno, y si no... Hacemos un combo. Está ensayando. Se quedó mal. Ella quiere que vuelva el Tirri. Un mix de previa y baile. Perfecto. Muy bien. ¿El látigo porque le va a pegar a Siliama? Sí, la señora Britney usa el látigo en el video, así que dije, bueno, no me... ¿Y la señora Casano ha usado el látigo en su vida? Opa. No. Nunca. No, me muero. Si me decís, sí, me pongo antifaz, a mi marido le doy contra la pared. Cuando los chicos duermen, los caso, ¿sabés qué? Tiene toda la espalda marcada. Que hoy me lleve todo el conjuntillo acá. Como Prada, que le hace poner a Lourdes Sánchez, no sé en qué situación está después del viernes, donde terminó llorando. Pero Prada le dice, llévate el disfraz de bomberita, no sé de qué. Con el que baila acá. Yo juego en el escenario, juego en la pista,
A poner todo lo que en la vida no me atrevo a poner. Ahí está, Sergito, esta noche. Esta noche que se prepare ahí, que va con todo, va con el látigo, así que prepárate, prepará la espalda. Dios mío, Dios mío. Estoy haciendo la canchera, decir que estoy muy maquillada, pero estoy así bordó, que como la peluca. Bueno, vamos entonces, lo queremos ver con... Usted debe romper con taco, ¿eh? Debe ser algo yo, algo parecido a mí. Bueno, mirá, impresionante. Todo el mundo me dijo, y mi mujer también, que desfilo muy bien con tacos, así que impresionante. Oh, ahí los tengo, los zapatitos de Valdés, para en cualquier momento ponérmelos. Señores, me encanta parir a las reuniones de AFA, el comité ejecutivo, todo muy bien. Sí. Señores, bueno, atención. Presenta, mirá, mirá que viene. La verdad, caminé bien ahí. Mirna dijo que sí. Iba a ir a Paseo al Corta el otro día a la inauguración de Valdés con los zapatos esos. ¿Por qué no? Tremendo, de esa es muy difícil volver. Borren ese tape, muchachos. Son esas cosas, viste, que das pegado por años. Bueno, señores, presenta la primera pareja Carrefour. ¿Ya probaste la feria de frescos de Carrefour? No importa en qué lugar de la Argentina viva, siempre tenés un Hipero Market cerca para aprovecharla. Es así, todos los días, toda la semana, tenés 30% en cheques Carrefour en productos frescos. Mañana martes, en todos los quesos, fiambres y rotisserías, te devolvemos 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. Toda la guita que te llevas en cheques Carrefour la puedes utilizar desde el día siguiente, durante dos semanas y en toda tu compra. Con la feria de frescos Carrefour. Ahorrá todos los días. Hay más promos en carrefour.com.ar. Señores, se viene Carrefour. Van a bailar aquí el Femstyle. Nicolás Eliama y Leonora Casano. Primera pareja de esta noche. La séptima que va a bailar este ritmo. Música, maestro. ¡Vamos! You want a hot body, you want a Bugatti, you better work, bitch. You want a real fancy, live in a big mansion. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Recordemos que lo más fuerte ataca el puntaje más alto para el Cuba. Sorprendentemente, nuestro jefe de peluquería se ha transformado en la nueva estrella del programa, y el sábado lo vi con Mirta Legrand, impresionante. Estaba divino, qué grande, muy bueno. Qué lindo que Mirta lo haya invitado al Cuba. La emoción del Cuba fue muy lindo. Bueno, el Cuba tiene 25 puntos, lo más alto. Lo más bajo ya no está el Tirri, así que ya no hay más 9, 10, nada. Ahora es 16 para Diego Reinjo y Lourdes Sánchez. Vamos a ver qué dice el jurado. Presenta este puntaje, Arba. Este momento es presentado por Arba. Cuando vas a comprar algo, a veces te dan un papelito, no te dan nada. No, es verdad. No me garques, papá. Pedí la factura, que es obligación del comerciante entregarla, ¿eh? Al pedir la factura, lo que pagaste como impuesto ayuda a que tengamos más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrulla y escuelas. Informate en www.arba.gov.ar o llamá al 0800-321-ARBA. Arba presenta el puntaje para la señora Eleonora Casano, Nicolás Iliapa. Van a entrar cuatro parejas en el día de hoy. Votación de la señora Nacha Guevara. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Nacha. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Mejor hoy, ¿no? Sí, sí. Después del otro día, que creo que cualquier cosa es mejor. ¡Qué susto! Sí, la pasé, la verdad que la pasé duro. Difícil, me estresé bastante. Aquí también. Pero bueno, feliz. Sí, sí, lo noté. Les agradezco. Nacha y Solita aplaudieron mucho. Sí, fue una alegría muy grande. Verdad. También ver que el gran público reconoce una carrera, reconoce una vida entregada
a un trabajo, eso también fue muy alentador. Sí, sí, yo realmente quiero agradecer, ya lo hice un poco por Twitter y qué sé yo, quiero agradecerles porque, bueno, es algo para mí muy importante. Es como alimentarme un poquito que tantos años y todo eso, por más que sea un público diferente, un lugar diferente, está, es la gente. Bueno, a mí me gusta cuando haces estas cosas que te sacan por completo de lo que conocemos tuyo, que es más atrevido, que te, me divierte mucho cuando te veo completamente distinta, esos pelos me encanta cómo te quedan. Gracias. Y cuando sacas esa energía, me gusta mucho. Con los tacos es difícil, ¿verdad? Sí, fácil, te pregunto. Fácil no es. ¿A mí? Sí. Es la primera vez que me los pongo. Por eso. Sos muy alto, además. Cuanto más, tienes piernas muy largas. Estuvo bien, pero no se te vio como en casa, ¿viste? Como cómodo. Porque, bueno, porque no estás en casa, digamos, esa luz. No, sí, estoy en casa, acá sí estoy en casa. Muy bien. Ah, muy sí, bien, sí. ¡Bravo! En casa. ¡Sintonía! Digo, en casa en tus zapatos. Sí, no, no, igual me divierte, me divierte. Es una... Sí, sí, estuvo bien, pero hubo, claro, es difícil. Yo no soy especialmente fan del sadomasoquismo y he visto que aquí casi todas las parejas van por ese lugar. Así que bueno, acostumbraré mis ojitos al sadomasoquismo. Me gustó, chicos. Van a saber la nota porque hoy tengo voto secreto cuando lo develemos. Pero bien, bien, gracias. Muy bien, ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara, que lo vamos a conocer el jueves. El jueves se va una pareja del programa y van a quedar tres. Es rapidísimo esto, José María se lamenta, claro. Y me gustaría mañana verlo en tacos en el programa. En este es el show. ¿Será necesario? Mañana quiero que José María entre en tacos en el programa. Este es el... Porque me gustaría ver, los conductores, todos de la casa tendrían que estar en tacos. Lo esperé ver todo el tiempo. Es el 2. Guido Casca también, digo. No, de la casa. Ah, y el sábado del canal. No, de los programas y desde el sur. Magaldi también. Nicolás Magaldi, por supuesto. Yo estaba esperando el sábado y ya es el banana. No, el sábado en tacos, viejo. Votación de la señora Moria Casán. Queridos chicos, Eleonora, Nicolás y Ariel, bienvenidos a la pista. Eleonora, te quiero felicitar por el arrase del otro Muchas día. Gracias. Sé que no estabas muy contenta con el jurado. No, no, no es que no estaba muy contenta. Yo estoy contenta con el jurado. Buenas noches a todos. Lo que pensé, consideré, es que tal vez fueron un poquito duros. No es que no esté contenta con el jurado. Claro. Ustedes tienen... No, me parece que el que fue duro con el señor Tinelli fue tu compañero, que en un tuit se atrevió a decir como que el señor Tinelli ni siquiera sabía hablar. O sea, con eso. ¿Qué? La pegó. Una falta la pegó. De respeto grande. Pero bueno, las reglas también están para romperlas. ¿Qué dijo eso? Pero no importa. A mí me comentaron eso. ¿Quién es el compañero? ¿Quién es el compañero? Que usted no sabía si era Tina Turner. Robert Redford. Ah, Walter Suárez. Y yo que lo elogié hoy. ¿Cómo que no sabía? Dije, grosso Tina Turner. No me acordaba el nombre. Esto fue así, el comentario que hizo Walter. ¿Qué turro? ¿Dijo eso? Dijo de vos, no. Me dijeron que fue fatal, que le pegó al señor Tinelli. ¡No puede ser! No fue del Tinelli, dijo del Tirri, como que casi no hablaba y cuando se reía le ponían buena nota, cosa que no estoy de acuerdo con ese comentario, pero yo no me tengo que hacer cargo de los comentarios. ¿Qué jodido Walter Suárez? La persona y Walter es otro. Igual no fue de vos. ¿Qué dijiste? Fue, creo que, yo también lo leí el Twitter. Walter Suárez. ¿Qué Walter Suárez? No, nada, nada en inglés. Estás al aire, Marcelo. Bueno, ¿te pasada esta, dejemos pasar estas merudencias en tránsito. No. ¿Qué me pareció? Me pareció. Claro, merudencias. El otro día iba adelante un camión que decía merudencias en tránsito. Qué sé yo, llevaba despojo, qué sé yo. Bueno, no importa. ¿Qué me pareció? Que empezaron de una manera muy desprolija. No. O sea, bajaron desprolijo la escalera. Y me pareció que le costaba más a Eleonora el taco que a Nicolás. ¿Te resbalaba el taco, Elio? No. ¿Un poquito? No, no, y no sentí que me costaba, Sí, yo sí. Bueno. Yo te vi como rara. De cualquier manera, son estupendos, como siempre, una señora virtuosa y un señor que la acompaña muy bien. Pero me pareció ver ciertas desprolijidades y no me convencieron en la performance. Me pareció que fue una cosa light. No, si me imprimiste el sado, está en la ropa y en el látigo, pero no vi esa bajada con el látigo, tampoco era demasiado. O sea, no me recrearon la atmósfera del sado y vi una performance live medio fallidita. No, perdóname, Moria. Sí. No quiso ser sado. Britney bueno, tiene el cuero, en el video, todo y el látigo. Sí, sí, eso sí, por la vestimenta, claro. Sí. Pero tiene, el tema se llama Trabaja Perras, Warbitch.
Por claro, eso. Okay. Era como más de trabajo, más... y no de sábado. Ok, bueno, pero no me dio ninguna de las dos cosas. Perfecto. Como noté tres cosas puntuales que fueron muy desprolijas, le voy a poner la nota a los virtuosos que son ustedes, de acuerdo a eso, mi puntaje para ustedes esta noche es este. Señores, el voto de la señora Moria Casano es un 7 para el arranque de la señora Leonora Casano. Votación de la señora Soledad Silveira, solita. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches, solita. Ariel, me gustó la coreografía. Gracias. Es sumamente difícil. Bueno. Black Eyed Peas, que es el pitch, que es el conjunto, que es un conjunto electrónico. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Así se llama la banda. Es una banda norteamericana de cuatro miembros. Dijo otra cosa. Que además quiero destacar algo. Perdón, señor. Perdón. No, no. Porque ellos declaran que está muy bien la fama, pero que la fama tiene que servir para algo. ¿Pero no era un tema de Britney Spears? Sí. No es Black Eyed Peas. Black Eyed Peas es de Will.i.am. No, es de la espía. Pará, claro. Marcelo. La computadora. Entró un virus en la computadora central. Esos son los Black Eyed Peas. ¿Qué pasó, Marcelo? Se cayó el sistema. Está en el espacio, ahorita. Se cayó el sistema. No, ¿qué dice? No, que estaba tan... Quería decir algo que lo voy a decir cuando corresponda, pensé. Bueno, volvemos de ahora, nuevo. Para. Volvemos. Señores, volvemos para atrás. Se viene... No, volvemos otra vez para atrás. Se viene el puntaje de la señora Soledad Silveira. No existe banda 4, nada, olvidémonos. Claro, señores, después de... ¡Va a votar! Ahí está. Claro, es como que dice... ¡Va a votar! Atención, el baile en Leonora Casano, Nicolás Iliama con el tema de Britney Spears. Señores, lo vota la señora Soledad Silveira. Lo dijo solita. No me mató la foto que pusieron de Britney, como diciendo. Bueno, Nico, divino, divino. La verdad que por la primera vez que usas tacos, gracias, no, muchas gracias. Es de destacar. Me los dejo. Te los dejaste, quedan brutales. Eleonora, te queda felicitaciones al Cuba por esa peluca, porque te juro que parece que fuera tuya. Es terrible. Sí, está buenísima. Me y el encantó. Color está bueno también, me gusta. Y es verdad lo que decís del video de Britney, sí. Que lo vi, pero... Y estás igual, sos una Britney Spears total. Me encantó. Dejá de reírte vos. Señores, ahí está. El voto de la señora Soledad Silveira es... ¡Venga! ¡9! Señores, 16. Bueno, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Marcelo, si me permitís, antes de hablar con la pareja, quisiera hablar con el jefe de coach. Porque... ¿Qué lío hay con el tema de los tacos, no tacos? No, eso quedó atrás, pero me parece que estoy muy ignorante en este tema, no. Porque quiero preguntarle, este ritmo que usted tanto conoce, si siempre tiene que responder al sadomasoquismo, porque las cinco parejas han hecho lo mismo con el látigo y con la ropa leather. Es verdad, ¿eh? Nosotros le damos la libertad a los equipos para que puedan interpretar los personajes que quieran. Me extraña que después de tanto tiempo... todavía sigas preguntando ese tipo de cosas. ¿Pero usted no supervisa lo que hacen los participantes? Sí. ¿O se tomó vacaciones esta semana? No. Porque no nada. Vio los tacos de la enana, no vio que todos hacían leather. ¿Usted vino a Idea del Sur en la semana? Nosotros no le decimos lo que tienen que hacer. Ellos hacen una coreografía y le damos bastante libertad a los equipos para que puedan hacer los personajes que quieran y piensen que van con el ritmo. O sea, que no es con el ritmo que todos van a hacer leather. No. Es... Va a haber otras propuestas seguramente. Las esperamos ansiosos. Bien. Respecto a la que vi de esta pareja, no me gustó. No. Estaban disfrazados de leather. O sea, no. La dominatriz tiene que entrar con una fuerza, se supone, con el látigo para pegarle a su esclavo. Digo, entraron como desfilando. Así que el muchacho con mucha dificultad para caminar arriba de un taco incipiente, porque ni siquiera son 15 centímetros. Así que, chicos, la verdad, no me gustó. Buenas noches. Chao. El voto de Marcelo es 3. ¡3! Parece. Señores, 19 y van abajo otra vez de los 20 puntos, ¿eh? Tan complicados, ¿eh? Mismo puntaje que Lizzy Tagliani y Gabriel Usandivar. Pero es la mejor, Eleonora. Ya me
estoy acostumbrando ya. Sí. Viste que la vez pasada te dije, bueno, ya me estoy acostumbrando, pero quiero cambiar. Ahora ya me parece que voy con la... No, 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 esperemos, esperemos. Un buen puntaje de Nacha también, esperemos. Bueno, sí, esperemos. No, nada, realmente nada. A mí me encanta venir, divertirme, ponerme el cuero, ponerme las pelucas, hacerme la recia, la dominadora. Pero bueno, esperemos que lo disfruten un poco más. Esperemos, a trabajar entonces, a seguir laburando, por lo menos ensayando. Gracias. No, no, fue un gusto. Si vuelve a decir, gracias, Eleonora. Gracias, gracias, Nico. Señores, se van las señores. Eleonora Casano, Nicolás Iliama. Y se viene la segunda pareja de esta noche presentada por Energizer Max. Con Power Cell Plus, que evita que las pilas se sulfaten, dañando tu... Ahí viene el micro. Viene Florencio Varela. Dañando a tus equipos, sí. El bondi de Navarrete y el de Rebeca. Tirre, sí. Van atrás, ahora voy yo adelante. Hay que subirlo al gordo Larry de Clay. Exactamente. Y además conservan la energía las Energizer Max. Hasta 10 años, fíjate cómo siguen de gira Navarrete y el Tirre, que estuvieron todo el fin de semana haciendo presencia en CNB. Ahí van, mira el Tirre con una copa al final. Las pilas de este micro no se sulfatan más. Vos también protegés tus equipos con Energizer Max con Power Seal Plus. Esto sí que es Positive Energy. Energizer Max. Mira. Navarrete con taco. ¿Vos qué estás corriendo? No sé qué hago yo con la, adelante, bueno. Señores, pero debo ser yo por los tatuajes, bueno. Sí, señores, pero me mata. Corriendo. Señores, Energizer presenta la segunda marca de esta noche. Y regresa a la pista. Uy, me muero verlo bailar a él con tacos. El bicho con tacos, me muero. Oh. Regresan a la pista después de haber sido salvados por el jurado en el duelo de salsa de actriz. Recordemos que eligieron a la hija de la danza, Denise Dumas, como acompañante. Si zafaron con Denise Dumas, tienen ganado el cielo, ¿eh? ¿Cómo bailarán en el Femme Style? Flojísimo, Denise Dumas bailando. La adoramos, pero muy floja. ¿Eh? Mal, mal, mal. Muy mal, perfecto. Muy bien. Vamos, ¿vendrán como personaje? ¿No vendrán? No sé. Bueno, vamos a ver. Y en el diario de Mariana contaron que el bicho Gómez está de novio con su coach. ¿Perdón? Sí, Marcelo, es ¿en verdad? Serio? Quiero decir que esto... No sabíamos. Yo no sabía que está de novio con el bicho. Sí, sí, sí. Pero... Perdón, ¿usted está de novio con el bicho? ¡Oiga! Muy bien, pero no va a llegar un aplauso. Te enterás último, vos. Me va a darle el labio. Pero ¿cuánto hace que están saliendo? Días. Pero acá todo corre muy rápido. O sea que es una pareja hecha acá en el show. Algo así, algo así. ¡Wow! Felicitaciones. Nació el amor, Marcelo. Bueno, sabía. ¿Usted sabía, Jope? ¿Cómo? Me hace así para abajo. Como que está mimando la cabeza de un enano. ¿Qué hace? No, justamente. Me enteré esta semana. En esta semana se enteró. Perfecto. Bueno, sabía. Bueno, pero va en serio la cosa, bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Hoy es lunes. Muy bien. Esta semana hoy se enteró. Qué bueno. ¿Cuánto hace? ¿Una semana? ¿10 días? ¿15 días? Una cosa así, una cosa así. ¿Una cosa así que 7, 10, 11, 15? Y más... No, las mujeres 15. Saben la fecha exacta del día que empezaron a salir. No, sí, no. Recuerdan porque dicen, uy, hoy es 14 de septiembre, hoy es 14 de octubre y cumplimos un mes, ¿o no? No, la verdad que no, me acuerdo como de qué paso se equivocó en el momento. Como y ahí fue el enamoramiento, en el momento que usted le marcó un paso y dijo, uy, sí, ¿este claro. es mi hombre? Y quedó ahí como atrancado con el paso, por ejemplo. Y usted se acercó y le dijo, ¿te suelto? ¿Cómo fue el diálogo? ¿Te destrabo? Y ahí le dijo, qué cerca estamos, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo la conquistó? Bueno, señores, se ha formado. Pero ¿y usted? Bicho, perdón, ¿usted es el programa del...? O sea, no entiendo. Me acabo de enterar. Todos no los días yo me entero yo primero. No sabíamos nada, te juro por Dios. No, no sé. Pero nadie sabía de usted. Estaban acá todos. Yo lo dije. Mariana, señor, sabía, ¿se Pablo. Pero no lo dijeron, Guido. El bicho sabe. Yo lo dije. El productor enmascarado está pintado. Je Fernández. Martín, ¿que no lo podía decir el productor enmascarado? Ah. ¿Eh? No se podía decir. No lo podía decir vos tampoco. ¿Eh? Bueno. Yo lo dije, ¿se acuerda? No me acuerdo. Cuando bailó la última vez, yo dije, qué chicharachero es que verdad. Está. Me da la impresión que está enamorado. ¿Chicharachero? Que no sabemos lo que significa, por eso. Lo dijo Britney Spears. Bueno, perdón. Bueno, señores, ¿en qué ritmo nació el amor? ¿En qué ritmo nació el amor? Qué linda pregunta. Entre ritmos fue como... Entre ritmos, no, no así. Asegurar. Wow, bueno, señores. Pero no se acuerda de nada, Marcelo. ¿Querés ser mi novia? Sí, no, muy bien. Ha nacido el amor y agradecemos al amor que ha venido. Muchas gracias, perfecto, qué lindo. Gracias a Vero, gracias al bicho.
Gracias a todos, gracias a Vero, gracias al bicho y gracias a todos, realmente. A este amor que ha nacido, muy bien. Gracias, gracias al amor, diríamos, ¿no? Gracias, y Anita también que ha hecho también. Gracias Vero, gracias bicho. Perfecto. Idea del Sur, gracias. Señores. Gracias, gracias al amor que ha nacido entre Vero y el bicho. Gracias Marcelo por invitarme. Gracias cabeza por ser como soy. Gracias, muchas gracias. Yo te digo gracias. Genio. Maestro. ¡Bravo! Volvió el maestruli. Muchas gracias. Volvió el maestruli. Bueno, señores, vamos a. Gracias. Gracias Marcelo por invitarme. Bailando por un sueño. Gracias. Gracias. Gracias, cabeza. Gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Oye, yo también, muchas gracias. De corazón. Gracias. Yo te digo. Gracias. Gracias, gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias al amor que ha nacido. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar entonces la próxima gracias. Gracias, Solita. Sos una maravilla. Solita. Pero toma la pastilla. Gracias, Moria. Yo tengo una meta. Moria querida, quiero colgarme de tus tetas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Genio. Bueno, señores, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a presentar la segunda pareja. La segunda pareja. Gracias. Gracias, cabeza. Presenta la segunda pareja. Gracias, gracias Polino. No tengo nada que decirte, sos un tipo divino. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por haber venido. Hasta la próxima. Gracias. Señores, vamos a presentar. Gracias. Nacha Guevara. ¡No! Te juro que te veo y enseguida se me para. Corazón. Corazón. Sí, sí, está bien. Yo te digo gracias, gracias. Nacha gracias. Guevara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores. El amor ha nacido, así que gracias a Vero, gracias al bicho, gracias a Anita, a todos. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Representan a la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, que están aquí en el estudio. Se viene el enmascarado del amor. No sé por qué enmascarado, pero bueno. Claro, no sé. Señoras y señores, mirá, se ruboriza su novia. Wow. Está enamorada. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el novio de América. Para el novio del 13. Fuerte el aplauso para el bicho Gómez y Anita Martínez. Desfile de tacos, atención, Ve una onda lo comía, cambiame la música, mire el estilo lo comía. ¡Maestro! Se nota que nació el amor. ¡No, qué bueno! ¡Qué buen luquete! No, oiga. Bueno. No. Hacé la selfie así. ¡Ay, Marcel! ¡No! ¿Qué hace agachada? Qué bueno, ¿qué bueno. Se quiere agarrar? No, no. Vamos a hacer... Vamos a hacer una selfie. Está divino. Por favor, una selfie con los muchachos de Lo Comían. Buenísimo el look. Con la novia.
¡Qué buena es foto! ¡Genial! Señores, sí, una onda lo comía, ¿eh? Me encanta, mira. Tremenda, tremenda foto lo que voy a subir ahora, arroba Cuervotinelli, mirá. ¿Qué vas a poner? ¿Se acuerdan de esta música? ¡Qué bueno! La verdad, vinieron, estuvieron en el programa. Disco y pizza lo comí. ¿Te acordás? Claro que sí. Carlos Armas era el... ¿Te acordás? Que venían a Ritmo en la Noche. Esto es un invento como los piratas del Caribe, ¿te acordás? Vinieron Maxi también, chicos. ¿A mí te lo de Q? Señores, ya está subida la foto ahí, arroba Cuervotinelli, ¿eh? Bueno. Bueno, está bien. Bueno. Hay amor ahí. Bueno, ante todo, bien, bien. Está esquivando el soul. Es un top model, Marcelo. Señores, ante todo... Buenas noches. Yo primero quiero saber... ¡Seguilo, seguilo! No, por eso. Es genial. Se fue la coach. Se le acalambró la gamba. Renunció la coach. Perdón. Señores, antes que nada, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Si pones música, arranca. Lo que les quiero preguntar. Si me permite, antes que nada. ¡No! 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 ¡Me van a rajar de la gafa! ¡Ciudadano ilustre! ¿A dónde va? ¿A dónde va, Marcelo? Les quiero preguntar. No se van a escapar, no, pues está de... usted está haciendo los desfiles. Escúcheme. ¿Quién corría? Ahora, ¡qué complicado está esto! No puede salir acá, si sale... No se escape. Quiero saber algo. Pero venga. Ponete los tacos, Marcelo. Perdón, quiero saber algo. Quiero saber, no se hagan los giles. Lo que quiero saber, van a hablar, porque no lo voy a perseguir. Lo que quiero saber es, no lo voy a, escúchenme, perdón, ¿me van a hablar un poquito? Porque quiero que hable. Escúcheme. Sí, venga, porque escúcheme una cosita. No, no, ¿a dónde va? ¿A dónde? Pero se va a la calle. Pero espere. ¿Está pasando? Señor, está saliendo el colectivo. Bicho, mirá. Le gritan de arriba los muchachos. Pelado le gritan. Mirá, le gritan de allá arriba, pelado. ¿Puedes venir, por favor? Sí, pelado, sí, pero venga, por favor. Está saliendo el vecino acá al segundo piso, mire. Está de novio y no lo quiere reconocer. Ese es el problema. Sí, está el vecino al segundo piso, me lo toma. Está de novio y no lo quiere reconocer. Sí, mirá. Venga, por favor. Sí, lo que les digo es... ¿Me van a hablar, por favor? ¿No van a hacer declaraciones? Perdón. Lo que le quiero decir es... ¿Por qué no te hablan? Vivo. No te da bola. Preguntar. Primero, antes que nada, más que preguntarle, decirle... Yo no sé si usted sabe que no se puede... ¿Qué hace con el tobogán? ¡Guarda! 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 ¿Qué pasó? Venga, me... Quiero preguntarle por la coach. Primero, ¿cómo es lo de Vero Pécolo? Lo de Vero Pécolo. La coach. Lo de Vero Pécolo. Le tiró un beso. Pero escúcheme. Ey. Escúcheme. Pero no se lo lleve porque no habla. No te escucha.
No sé qué le pasa, Marcelo. ¿Me permite? Marcelo, no te escucha, no te presta atención. ¿Me permite un minuto? ¿No va a hablar conmigo? ¿No va a hablar? Buenas noches. Perdón, sí, usted sí. Usted sabe esta situación. ¿Cómo? Dale, boludo. ¿Usted sabía de esto? No. No, no, no. No, no. Soltame. Mire, ¿usted ve los corazones en pantalla? No tiene pelo, ¿qué se tira el claro, sopla como si tuviera pelo? Le quedó el tic. ¿Usted sabía de esto primero? Debe haber nacido este amor al lado suyo. A la vera de este río. Habla. Perdón, primero quiero decirle algo. Acá casi está, no voy a decir terminantemente prohibido, casi terminantemente, porque acá con los dos productores saliendo con bailarinas del canal, es muy difícil decirle está terminantemente. Pero casi que está prohibido salir con coach, bailarinas, para los participantes. Y acá me encuentro con que usted está de novio con la señorita. ¿Señorita? ¿Separada usted? No, nunca, no. No. Sola. Hace un como un... No, nada, nunca, imagino. Entonces, bueno, queríamos saber, ante todo, si conocía ese... Es el estatuto... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Usted no puede, primero, no puede salir con la señorita. Usted reconoce públicamente, ella acaba de decir que está saliendo hace semana, 10, 11, 14 días. Yo me llamo Gillo y soy bailarín de freestyle. Ah, usted es Gillo. Gillo. ¿Lo conoce al bicho Gómez que sale con la señorita Pécolo? No tengo ni idea de quién es. Está enamorada, acaba de decir, del bicho Gómez. Y lo conoció haciendo un truco acá, se trabó en un truco, se acercó. Y ahí fue el momento del acercamiento. ¿Usted no sabía nada de eso? Nada. ¿Y vos cómo sabés esto? Contó ella recién. Mira vos. ¿La podría ir a saludar, por favor, Gillo? Por favor, la voy a acompañar. Desde el primer momento en que te vi. Por favor, adelante. No, no, por favor, adelante. ¿Pero qué se parece? Aunque no es tan fácil de que le case el tema, Gillo. ¿Puedo sacarme una selfie con ustedes dos? ¿Qué pasó? A ver. Te amo. Qué lindo escuchar la música de Franco De Vita y no, el teléfono no me funciona para el otro lado. Ahí está. Te está queriendo decir algo, ¿eh? Podemos acercarla. ¿Puedo poner la cara al lado del Gillo? ¿Qué vas a poner hace ahí, Dios mío? Hace 3 horas que estoy parado arriba de estos tacos. Rapidito, le hacemos una foto, Gillo. Ponga su cara, por favor, Vero. Le quiero decir que usted no se parece en nada al bicho Gómez, pero hacen linda pareja. ¿Eh? Si usted... ¿Le podría dar esto, por favor? Perdón, Vero, le quiere dar un rabito. Por el día de la primavera. Por el día... Dígale algo lindo. Dígale algo lindo, por favor. Me gusta. Así no hay velas que alcancen. ¿Cómo? No. Feliz día de la primavera. ¿Cómo? Feliz día de la primavera. Algo lindo. ¿Qué le dice usted? Perdón, me voy a poner acá. Muchas gracias. El señor Gillo no conoce al bicho Gómez, pero... Horrible. Horrible que no lo conozca. ¿Y qué fue lo que la enamoró a usted o le gustó del bicho Gómez? ¿Lo que más le gustó? No, eso es una incertidumbre total. No sabemos. ¿Le gustó la incertidumbre que le provoca? No tengo todavía claro qué fue lo que produjo el amor. ¿Está enamorado o se están conociendo? Nos estamos conociendo. Hoy amo lo que amas. Tomen asiento. Te amo por amor. Usted no lo conoce al bicho Gómez. No sabe qué le puede haber gustado al bicho Gómez de Vero. Si lo conociera, te diría. Usted es un hombre verdadero. ¿Cómo? Si es un hombre verdadero. Gillo.
Bueno, vamos a subir la foto @Cuervo Tinelli. Bueno, no van a decir nada, bueno, perfecto. Ahí está publicada la foto. Gracias, gracias, Vero. Bueno, no, no van a contar nada, se hace el kill. Después van a salir de personaje, olvídate, lo hundo. Bueno, olvídate, pues ya le dijo el jurado. Perdón, tienen tacos, no plataforma. Hay mucho lío con los tacos en la plataforma. No, no, hay, no valen plataformas, ¿eh? Yo tengo unos tacos que me saben cómo tengo los gemelos. Tremenda, no, te matan los gemelos. Pobrecito. Sí, porque he visto a los otros chicos que le es fácil caminar con tacos. ¿A usted no? A mí no. No, perfecto. Usted bien, usted siempre está con tacos. No, yo tengo dos hernias de disco, así que está complicado también con el taquito. Pero bueno, te agradezco mucho haber llegado a esta instancia. Realmente estamos muy... Están entre los 14 mejores. Gillo, ¿y cómo es su nombre? Gigi, soy asistente de Gillo, por eso no puedo hablar mucho porque estoy... Además no me blanqueó todavía. ¿A qué? No me blanqueó todavía, no estoy en blanco, entonces hasta que no... ¿Usted trabaja con él pero no está en blanco? ¿Cobra en negro? Yo soy asistente, cobro en gris porque me paga poco. No baile, no llegan a hacer ni un pago en negro. Sí, así ella que... es mi modelo fetiche. Porque, ¿tiene varias modelos? No, es la única que tengo. Por eso es mi modelo fetiche, es la única. Entonces, ella lo que hace muy bien es caras. ¿La revista? No, caras. ¿Caras? Ah, sos chistoso, muy bien. Pensé que hacía la revista cara, hace caras. Son como 25 años. Sí, sí, a ver. Cara de preocupada. ¿Cara de preocupada? Cara de triste. Igual. ¿Cómo? Amargada. Es la misma. Pero todo enamorada. Es igual, es como Karina. Pero hizo toda la misma cara. Por eso, le saco una sola foto y la usamos para todo. Bueno, señores, van a bailar, queremos verlo bailar. Y quiero que después del baile, acá hable el señor Gillo, bueno. Que no lo cuente en otro señores, lado. Señores, mirá cómo ha transpirado Gillo hoy. Señores, va a bailar el señor Micho Gómez, Anita Martínez, presentados por Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Ahora los martes de Tarjeta Naranja son Smartes, el día más inteligente para comprar porque compras en las mejores marcas y shopping del país. Con un 15% de descuento y un plan Z, 3 cuotas, 0 interés. Si pensás en ahorrar, pensá en Smartes, con el exclusivo plan Z y el 15% de descuento. Los martes, financieramente incorrectos de Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Se viene. Ahora sí, un tema de Black Eyed Peas, ¿eh? Así se viene el tema de Black Eyed Peas, ¿eh? Atención. Señores, se miren, el Bicho y Anita, bailar en tacos, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Música de Black Eyed Peas, aquí bailaron el Bicho Gómez, Anita Martínez.
Martínez. Vamos a ver qué dice el jurado. Presenta el puntaje Funtime. Si estás por cumplir 15, festejalo con Funtime. La única fiesta que dura 15 días. Sentite una princesa en un viaje lleno de emociones por Orlando, Miami y el Caribe. Disfrutá Funtime Music con conciertos exclusivos de los mejores cuatro artistas, de los mejores artistas. Y navega cuatro noches en un crucero 5 estrellas por las Bahamas, las mejores playas del Caribe. Con Funtime viajás con profesionales con más de 24 años de experiencia. Funtime es diversión asegurada y la fiesta no termina nunca. Entra en funtime.com.ar y reserva tu lugar para las salidas 2015-2016 para participar de la super fiesta Funtime de octubre y abonarlo en 12 cuotas fijas en pesos sin interés. Festejas tus 15 con Funtime, porque a los 15 ya sabés volar. ¡Qué grande, Lili! Señores, Funtime presenta el puntaje para Anita y el Bicho. Venga de este lado, por favor. La coach miraba así yo nada más. Señores, atención. Vamos a ver. Bueno. Votación para Anita y el Bicho, votación de la señora Nacha Guevara. Tienen que salir de personaje, ya se lo dijeron. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿De qué se ríe? Felicitaciones, Bicho, por esta noticia que nos has dado, por esta alegría que nos has dado. Lo felicito, de verdad. Me hacía acordar, ¿sabes qué? ¡Vamos, Bicho! A una película de Fred Astaire y Ginger Rogers que llamaba Bailando nace el amor. Ay, así fue, ¿verdad? Bailando nace el amor, nena. Así fue. Y algo así. Ajá. Qué mejor. Así que me alegro mucho. ¿Te estás divirtiendo? Uy, un montón. Bueno, vamos al baile. Me gustó cómo están. Me gusta cómo se llevan ustedes. O sea, tienen esa química y se entienden mucho, entonces eso se transmite lindo para afuera. Bien con los tacos, Bicho, bien con los tacos. No son muy altos. Es muy difícil. Para mí es un zanco esto, Nacho. Así, ahora nos comprendés. Es muy complicado y más bailar. Yo me he puesto tacos y he caminado, pero nunca he bailado. Y aparte los tacos son finitos, así que me cuesta mucho más. No son esos tacos gruesos. Pero lo llevaste muy bien, con mucha elegancia. Anita, bien. Me gustó el vestuario, que lo aclararon un poquito arriba para que no sea todo tan dark, viste, tan oscuro. Lindo. Me gustó. Después se van a enterar. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Nacha, que va a la votación de la señora Moria Casani. Hola, chicos. Anita, Bicho, Ibero, bienvenidos a la pista. Bueno, han elegido un tema muy difícil, con un carácter de música muy difícil, como cortado. Era... difícil agarrar la sincro también, pero ustedes tienen un gran oficio. Revigorizan siempre el certamen porque hacen unas previas tan estupendas. En el baile hubo cierta falta de sincronicidad. Fue muy hábil la señorita Vero en ponerles un ratito la sillita y en ponerle los truquitos para así comer un poquito de compases al taquito. Además, la caminata que ya te mandaste en la previa, Bicho, medio que te potenció y también te agotó. De cualquier manera, es una pareja que me encanta, es una pareja en la que creo, es una pareja que siempre tiene un plus. Por ese plus que nos brindan, aunque la coreo no me haya matado y en la performance tampoco, por ese plus que nos brindan siempre, que tiene que ver con la alegría, con la impronta y la repentización que ocurre en esta pista, lo cual es muy, muy difícil, que siempre la sostienen porque tienen oficio y con qué. Mi nota para ustedes es esta noche. Esta. Señores, es un 8. Arrancamos con 8. Bien, votación de la señora Soledad Silveira. Bueno, Bicho querido, me alegro mucho que estés tan chicharachero. ¿Qué, perdón? ¿Qué? Lo decía mi abuela. ¿Pero qué es chicharachero? Y alegre, no contento. Dicha. Ah, no es dicharachero. ¿Dicharachero no es? No, la abuela decía chicharachero. Ah, ok. Oye, es un día terrible. ¿Lo había escuchado alguna vez? No. Fatal. Perfecto. Chicharachero, que ameniza las copas y la charla, buscador del tuétano de la conversación y que ensarta la tertulia de magras y humorísticas admonestaciones. No entendí nada. No, ¿cómo hacer que ensarta la tertulia de magras y humorísticas admoniciones? No entiendo. No, bueno, ¿quién lo escribió eso? Mira, y es chicharachero. Bueno. Bueno. Que toma chicha. No, sí, no, rarísimo. Bueno, solita. Bueno, ahora sí que vino Black Eyed Peas. Es una música muy electro. Es tecnología pura lo que hacen. Por eso es tan difícil.
Y quería decir algo de esta banda, que ellos, a pesar de toda la fama que tienen, siempre se quieren ocupar del prójimo. En este caso se ocupan de los chicos con síndrome de Williams, que es una enfermedad de esas muy raras, de muy pocos casos, y acá en la Argentina tenemos una institución que trabaja para el síndrome de Williams y es muy importante saber detectarlo. Gracias a esos padres que llamé hoy y que se ocuparon de pasarme la información. Muchas gracias. Y un beso enorme a los chicos. Bueno, ahora vamos al baile. Bicho, una delicia. ¡Sos duro, eh! ¡Qué duro es! Queremos sacar una palabra del romance, que diga algo usted, algo lindo de su novia. Díganos algo, por favor, de vero. Una palabra. Una sola. Es una chica hermosa. Oh. ¡Ah, muy bien! Con eso es suficiente. Bueno, me gustó. Anita, me encantaste, divina. Vamos, vamos todos al teatro, vamos. Señores, el voto de Solita es un... ¡Venga! ¡Nueve! Muy bien, hasta acá. 17 votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, ya entré con una falsa expectativa, porque cuando le preguntaron a la coreógrafa si era tu novia, se le iluminaron los ojitos y empezó a contar todo. Digo, ahora va a entrar el novio con un ramo de flores, cortaste todo menos 10. Digo, o sea, horrible, viste que me da la razón la chica. Reivindicate, ahora sos el bicho Gómez, es el día de la primavera, decirle algo más, que es una chica linda, sabemos todos que es preciosa, decirle algo a tu novia. ¿Pero son de verdad novios o la...? Sí, aparentemente... ¿Ah, sí? Parece que sí. No sé si... O te están empujando. Salen muchas palabras al bicho, piden piquito en la tribuna, pero tampoco lo vamos... No creo que... Yo... Me cuente cómo pasó. Es una chica que, primero y principal, que es hermosa, admiro mucho, la quiero mucho, y es una belleza de mujer, entonces es fácil enamorarse de ella. Se reivindicó. Bueno, chico, te pregunté quién fue la única que no salió con Jope y me dijo yo. Bueno, listo. Es un pitbull. Igual lo sabíamos todos, estábamos como, viste, amordazados, por no decirlo, viste. Nos estaban amenazando casi para que no lo digamos. Bueno, chicos, me gustó mucho la previa, me gustó la bajada de los modelos, me gustó cuando fueron a la calle. El baile bastante flojo, así que voy a hacer un promedio. A ver qué les pongo. Señores, esta es mi nota. Buenas noches. Marcelo, son 4. 21 puntos para el bicho Gómez y para Anita Martínez. En el mes de la flor, bichito querido Ibero, que florezca el amor. Gracias. Gracias, escribano. Tiene que ver el escribano. La gente se pregunta, ¿qué carajo has ahí parado? Gracias, chato, sacate la fobia. Recién la vi a Lourdes, vestida de novia. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Y la testigo, me encanta, vamos. Gracias al Refugio San Francisco de Asís. Estamos recibiendo donaciones para todos los que quieran ayudar a los animalitos. Gracias. Gracias, Anita. Adiós, bicho. No se me, cortó el bicho, ¿eh? Mirá. Señores, se va ahí. No te contó nada, Marcelo. Muy poco lo que me hago. Sí. Gracias. Otra vez, ¿para qué le doy la espada? Gracias, Marcelo. Está bien, ya está. Gracias, querido cabeza, bueno, por invitarme. Ya me lo dijo, gracias. Gracias, Marcelo. Bueno. El bailando, qué lindo es. Gracias. ¿Qué pediría? ¿Qué? Unos zapatos Valdés. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, señores, se viene la próxima pareja.
Atención, se viene la próxima. Gracias, Navarrete, la cosa está dura. Está bien. La gente se pregunta, pelado, ¿de qué carajo labura? Gracias, Salomone, bueno. Qué tipo divino. Júgatela y tirame algún chivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, gracias, muchas gracias. Bueno, señores, presenta Colchón Piero, Colchones Piero. Atención. Piero. Se viene la presentación de Piero para la tercera pareja de esta noche. Arrancó el mes de la primavera, el mes ideal para renovar todos los colchones de tu casa. Y obviamente con Piero. Casia. Y obviamente con Piero. Y estoy pensando, ingresá a piero.com.ar y elegir el mejor colchón para vos. Encontrar los productos Piero en los locales exclusivos, en las principales casas de artículos del hogar y en las mejores colchonerías del país. Tu salud y la de tu familia lo necesitan. Renovate con el mejor colchón. La primavera que soñás, vivila en un Piero. Piero, el mejor colchón. Señores, ha venido Charango ahí con la camiseta de San Lorenzo. Gracias. Que me encanta. Gracias, Charango. Por esa voz tan maravillosa, dale a tu cuerpo alegría maraquena. Y gracias ahí a Ricardo García, Adriana Aguirre, que han venido también. Gracias, Ricardo. Yo no lo soporto. Imita a Sandro, siempre como el oro. Gracias, Adriana. Bueno, sos una amiga. No quiero decir nada, Marcelo, porque es una dama. Gracias. Gracias, maestro Uli. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Se viene la mujer que se casa este año. Con el diputado Martínez Aurralde, atención, ¿eh? Fueron salvados el otro día por el jurado en el duelo de salsa de A3. Está full con los preparativos del casamiento con Martínez Aurralde. Dice que va a ser un casamiento muy diferente. Está entrando toda la gente que viene. Muy diferente. Buenas noches. Mujeres con cara muy seria. Buenas noches. Buenas noches, pero mujeres con cara seria. Buenas noches. Muy serias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pueden mirar a los ojos las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Son las testigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? No, si se molestan. Las testigos acá. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo serio. Perfecto. Bueno, serio, señores, ¿no? Atención. Vamos a ver porque va a bailar acá junto a uno que dice que fue el primero que trajo la moda del femstyle a la Argentina. ¿Ah, sí? Dio seminario. Mirá cómo se ha venido la coach. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Impresionante, mío. Muy bien, qué look tiene. Muy bien. ¡Ay, bueno, cata! Señores, muy linda, ¿eh? Bueno, señores. Y atención porque acá viene un problema, porque justamente el bailarín de Jessica dice que él trajo el ritmo acá a la Argentina. ¿Ah, y sí? Gabriel Usandivaras dijo que lo había traído él. O sea, acabó. Bueno. Y atención, que adentro ahí ha venido un perro. El moplo de la otra vez. Está desesperada, ¿eh? Mirá quién vino ahí, está desesperada, sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Representan a Creciendo con Amor de Rafael Castillo de La Matanza. Fuerte el aplauso para el señor Juan Carlos Acosta y la señorita, por ahora, Jessica Sirio. ¿Cómo le va? Perdón, desfile un poco porque la verdad dicen que el que mejor desfila es Usandívar, no por meter. ¡No! ¡Tremendo estos tacos, eh! ¡Tremendo! Impresionante, aparte el lomo. Para. Observar la cola porque tiene mejor cola que yo. No, eso no. No jodamos con esto. ¿Vos decís? No, tiene mejor cola que yo. No. Mejores piernas, mirá. ¿Qué hace para mantener la cola así paradita? Porque yo en estos años que tengo todavía... ¿Eh? Sentadillas. Sí. ¿Cuánto hace? ¿2.000, 3.000 por día? No, hace con peso. Yo hago 3 de 10 y no me da. Hay que darle más, me parece. Hay que darle un poquito más. Sí, no sé cuál es la receta. Yo acá tengo a mi entrenador y el de Martín.
A Martín todavía muchos resultados. ¿No? Martín Insaurralde está haciendo entrenamiento, muy bien. Tiene su profe ahí, que es el mío. Pero todavía no nos dio resultado como a él. ¿Y entrenan juntos? Sí. ¿Dos veces por día siguen entrenando? Noche. Ah, me dijeron mañana y noche. De hecho, los tres que entrenaban todos los días juntos con él. Ustedes dos. Ah, me decía que a la mañana lo arranca a entrenar y a la noche... ¿Ese entrenamiento sigue? ¿Ese es el que más vale? Este es otro tipo de entrenamiento. ¿Pero ese sigue? ¿Ese sí? ¿O sigue ya una vez por día? No, sigue. Lo tiene muy bien al diputado. Hay días que no. Hoy yo estoy todo el día acá. Es más complejo. Pero perfecto. Pero le quiero preguntar, porque hoy no lo estoy viendo a Martín últimamente, lo tenía que llamar por teléfono. Guarda. Pero digo, ¿va a pasar al partido de Massa? ¿Se va a quedar en el frente para la victoria? Otro, el otro día decían, ¿se va con Mauricio Macri y Martín Insaurralde? ¿Qué va a hacer? No lo sé. No sabe de eso. No sé. Yo lo voy a apoyar en lo que decía. Qué lindo, me encanta. Lo voy a acompañar, sí, por supuesto. ¿Cómo viene el casamiento? ¿Cuándo? Va a ser confirmado el 8 de octubre. Confirmado, es más, acá Guido te trajo la invitación, donde tengo la invitación. ¡Wow! Perfecto, señores, la invitación al casamiento. Mirá, la invitación oficial. ¿Usted organiza? ¿Cómo le va? ¿Bien? El wedding planner. ¿Cómo anda? ¿Usted se dedica a esto, no? A todo, sí, wedding planner. Wedding planner, perfecto, muy bien. ¿Qué mesa me puso, maestro? Para saber, pero con Guillermina nos preguntamos. ¿Sí? Va parado. Va a estar en la principal. ¡Loco! Mirá, tenés banca, Marcelo. ¿Quiénes van a estar al lado ahí? Y bueno, todavía... ¿Va a mirar todo lo que habla? ¿Va a mirar a ella? Míreme a mí. Daniel. Quiero ver a ver qué me dice, pero todavía no está confirmado. Tengo la lista invitada. Pero la principal, que estoy solo. Ya veo que... No me ponga con 8 platos vacíos. A ver, con Guillermina, ¿qué hablamos? ¿Con los platos? No, si querés con los chicos, puedes venir. No sé, yo lo tengo. Gracias, wedding planner, con los pelos al viento. Y así la Insaurralde invita a casamiento. Yo le digo gracias. La mesa principal, ¿quién va a estar? Igual no va a haber ubicaciones, como que cada uno se va a sentar donde quiere, porque si no se... Uy, yo voy temprano para sentarme. Bueno, no, olvídate. ¿A qué hora es el casamiento? A las 10, 6 y cuarto de la tarde, les pego un codazo. Está entrando, ¿sabe qué? Sergio Massa le tira un trompe a la oleada. Así, correte. Olvídate, ahí hay que ganar el lugar. Sí, cada uno se sienta donde quiere, hay que ganar el lugar. Qué fuerte va a ser eso, bueno. Sí, ¿usted está invitado? ¿Jope está invitado? Pero pensá si te sientan al lado que alguien que no te gusta, que no querés, que no... Bueno, Paula Chávez está haciendo eso y la verdad, linda la mesa que armó. Sí, bueno, no sé, era mucho lío ya pensar... Pero perdoname, pero ¿sabés lo que es? Si decís, ¿cuántos invitados son? Y son 180... ¿A qué hora es más o menos? Barra 200. ¿A qué hora es? A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Y va a haber gente de las 11 de la mañana esperando para entrar, para que no le garquen la mesa. Yo 10:30 ya me voy, con una media luna, un café con leche, voy a la puerta. ¿Sabes cómo entro primero? Cuando abran puertas me tiro de cabeza. No, tan temprano no. Guarda, ¿eh? Yo diría que para mí hay que hacer organización ya con ubicaciones asignadas. ¿O no? ¿No? No me dio esa opción. ¿Cómo? No me dio esa opción. No se haga el moderno wedding planner, porque a ver, todos los casamientos son así. Claro, número. Sí, si te claro. Toca la mesa 25, ¿qué decís? Y si me toca, y si no sé la mesa y sigo 6:30, pero y te mandan como una que nos mandaron a Martín Fierro en el Hilton allá los baños. Perdón, uy, usted llegó 7 de la tarde y vas al fondo allá y te toca al lado de Ñuba. ¿Qué hace? No, ya por eso los números no van más. Ahora lo hacemos casual. El que llega, se sienta. No, y si el que no llega, ¿qué va de orapa? Claro. Come de parado. No, asado no, asado es sentado. Pero... Me acaba de decir algo y ya ella dijo lo contrario. No va a haber gente para dos sentados. Sentados, sí, pero vos te sentás con los que querés. Ah. Esa es la idea. Que no te toque con un plomazo, que no te toque con alguien que no te hables. Qué raro. Y eso, que no te toque al lado del baño. Es raro, bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Vals. No hay vals. No. Bueno, perfecto. No sé quién habla atrás, no sé, pero bueno. Bueno, señores, bueno, van a bailar acá, ha venido mi amiga ya. Traje otro amigo nuevo, mirá. Ay, mirá eso, pensé que era un peluche. Mirá lo que es. Perdón, acá está la invitación al casamiento. Guárdemela, a ver, Fede, Marcelo, por favor. Buena, abrila. Queremos gracias. Ver, oficializada. Señores, vamos a ver ahora. Ábramela, Fede, por favor. Miren lo que es. ¿Quién es? Mirá lo que es. ¿Cómo? Nelson, mirá, pensé que era. Mirá que. Parece el de la caja de zapatos. Hola, Nelson. Perdón, acá lo están mirando. Es el perro de Ezequiel, de mi mejor amigo y de Andreita. Sí. Pero acá se están mirando los dos machos. Sí. Los ponemos en el piso porque tengo miedo que. Hace cosas. ¿Qué hace? Rueda, se sienta. No,
perdón. Aquí es un perro que hace cosas. Pará, Pancho. Pará, ¿qué hace cosas? No. Pará. Tenelo a este que hace cosas. A ver, rodá. ¿Cómo ver, rodá? Perdón, rodá, dice que rueda, hace cosas, mirá. Rodá, cosas. Vení, Nelson. Nelson, ¿qué hace Nelson? Está buscando morfi, Nelson. Sí, y perdón, Nelson. Y adentro tenemos. Perdón, no me la dejen acá. Mirá, escuchen esto, mirá. Está histérica, está sacada. ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, vamos a sacarla. Sacala, pobrecita, mi vida. Atención, la vamos a sacar a mi amiga. ¿Cómo se llamaba? No la tires. Aya. ¿Cómo se llamaba? Mirá, con esa tranquilidad que la caracteriza. Una remera que dice Glam New York, tremendo. Mirá. Ahí va, mirá. Es una sacada total. ¡Oh! Mirá, ahí va, ahí va. No, no, no. ¡Oh! Oh, mirá. Vení. No, me mata. Es lo más. Está bien entrenada, No, me mata, loco. No para. ¿Pero por qué esa excitación? Estás una semana encerrada ahí. Denle en algo de Dog Selection, por favor. No, pero no la tienen así, pobrecita. Bueno, no, pobre. No es un... No. Un bolo de bowling. ¿Qué le dio cuerda? Bueno. ¿Y es qué hace este? Nelson, después. Después, por favor. Bueno, ¿van a bailar? Señores, atención. Jessica Sirio, hay pelea con Gabriel Usandivaras para ver quién trajo los tacos a la Argentina, Juan Carlos. ¿Quién es el que trajo los tacos? Gabriel Usandivaras dijo que era el maestro, el número uno, en serio. No es por meter pueblo, que menos quiero y no hay... Igual hay una realidad que lo sabe el jurado, en las personas que hacen shows en tacos hace millones de años que trabajan de esto. Lo que pasa es que, bueno, hace unos años, ahora, se ha modernizado un poco más y se ha llevado como un poco más al extremo el tema del FEM, de ser un, como... ¿Pero usted es lo que lo ha modernizado? Sí, no. En realidad lo que pasó con Gabo fue lo siguiente. Yo le dije que para poder traer algo al país tenés que estar en algún lado para poder traerlo. Si él trajo el estilo a la Argentina es porque estuvo en otro lugar para traerlo. Y no estuvo nunca en ningún lugar. Entonces, ¿te lo trajo? Yo fui uno de los que trajo, sí, el estilo a la Argentina y nada, quería aclarar eso. Pero después el tema de los tacos fue hace cuánto que existen los tacos. Yo lo hice como hace más de 6-7 años en el teatro, un número que fueron los Kazaki conmigo. Y yo acá la otra vez lo trajeron ustedes, pero yo dije, señor Tinelli con tacos, ¿se acuerda cuando empezaron con las de Charlotte? Empezaron todos con los Kazaki. Hace mucho que está en boga, ahora está más. Hace muchísimo, el tema es que ahora se empezó afuera a utilizar en audiciones para trabajar con Beyoncé. Y también para hacer gym, una nueva manera de hacer gym con tacos. También. Pero bueno, nada, es una tendencia que acá no había llegado a la Argentina y la idea era traerla para que los bailarines de Argentina estén al nivel que están los bailarines afuera. Nada más, no fue por una cuestión de ego ni de traer o no traer el ritmo. Perfecto. Gracias, Acosta. Cuerpo espectacular. Si me agarra borracho, Marcelo, les pido el celular. Gracias. Dice Maestruli, por favor. Bueno, señores, presenta la próxima pareja. Dog Selection. Tu perro es un integrante muy querido de la familia. Por eso, dale lo mejor. Dog Selection, el chef número uno en alimentos para perros, con ingredientes naturales de la más alta calidad y mayor concentración de proteínas sabrosos y nutritivos para cachorros y adultos. Tenés criadores premium y su nueva receta etiqueta negra con 26% de proteínas. Hoy vino Joycey. ¡Hola, Joycey! Y fue rescatado de la calle por el refugio Soplo de Vida. Anotate en dogselection.com.ar y dale un hogar. Dog Selection, te alimento gratis por un año para que crezca sano y con su hueso fuerte. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Adoptando. Top Selection presenta, atención, el tercer baile esta noche. Se viene la señora Jessica Sirio, la futura primera dama de la provincia de Buenos Aires. El señor Juan Carlos Acosta. Se viene el tercer baile esta noche. Alienta a su coach. Muy bien, ahí que está. Muy bien, me encanta, ¿eh? Atención. Señores, se vienen Jessica y Juan Carlos. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Jessica. Hey, baby, even though I hate you, I wanna love you, I want you. And even though I can't forget you, I really want to, I want you. Tell me, baby, why can't you leave me? Cause even though I said I want it, I gotta have it, I want you. Head in the club, got no way. Bueno. Should be wiser and realize that I got one last round, I'll check.
without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. Bueno. Stepping either you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? One less problem without you. I got one less problem without you. Juan Carlos Acosta, Jessica Sirio, han dejado el piso, te digo, acá podés patinar, ¿sabes cómo te vas? Lleno de piedritas, mirá del zapato, increíble. Señores, vamos a ver el puntaje. Llega el momento de nuestros amigos de Frávega, que hoy nos presentan los nuevos smartphones Dual Chip. Estos celulares tienen dos chips que conviven en el mismo dispositivo. Lindo, ¿por qué elegir un celular Dual Chip? Sí. Porque puedes tener dos compañías y dos números de teléfono en el mismo dispositivo. Genial. Y al mismo tiempo. Si quieres saber más sobre los smartphones Dual Chip, entra a fravega.com/Dual Chip. En Fravega encontrás variedad de modelos de las mejores marcas de baja, media y alta gama. Fravega, primeros siempre. Qué grande, Salomone, muy bien. Señores, contento el fin de semana. Está mojada la cancha de River, ¿eh? Está mojada la cancha de River. El plantel la sufrió, el plantel de Independiente. Señores, bueno. ¿Por qué? Señores, para mí lo habían agrandado a River. Bueno, lo demostró Independiente. Anduvo bueno, bien. Señores. Atención. Bueno, señores, vamos a ver. Presente el puntaje. Atención. Y el maestruli ahí que está preparando. Atención, si se viene un buen puntaje. Atención, que puede ir. Gracias para Jessica también. Bueno, gracias, mago sin dientes. La gente se queja. Los que están atrás no ven por tus orejas. Gracias. Señores, vamos a ver el puntaje para Jessica Sirio. Juan Carlos Acosta, votación de la señora Nacha Guevara. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Te diste el gusto de tu vida, Juan Carlos, ¿no? Lo disfrutaste muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Te digo, Jessica, que tener un compañero así haciendo de mujer es un peligro, ¿eh? Sí, por eso digo, sí. Tiene mejor cola que yo. No solo por mejor cola, por cómo baila, por cómo lleva esos tacos que son altísimos. Sí. De los que yo he visto son los más altos, creo. Sí, son altísimos. La verdad, y Cata siempre... Luqueada. Gracias. Desfile un poco, Cata, permiso. ¿Me gustó? Por a ver, favor. Desfila. Que desfile, atención, Cata. Mira, atención, desfilando. Mamita, por Dios. Por Dios. Viva, vamos, Cata. Viva Robbie. Eso, mira qué actitud. Perfecto, muy bien, Cata. Bueno. Me gustó la coreografía. ¿Qué dice a quién? Gracias, así Cata, es. Si tenés un rato, después del bailando, te juro que te mato. No, no. Gracias. No, no, no. Gracias. Pero no le va a cantar a todo, Maestruli, cada cosa que entra claro, no puede cantar. No se puede. Bueno, señores, votación de la señora Nacha Guevara. Me gustó la coreografía. La verdad es que lo que yo he visto es lo que más me ha gustado. Y si es el fam style... Y aquí el protagónico, de algún modo, lo tiene Juan Carlos. Muy bien. Lo llevaste muy bien. La verdad, chapó. ¡Vamos! Ya se van a enterar. Señores, se viene un muy buen voto, ¿eh? Ahí está la votación, el voto secreto de la señora Nacha Guevara. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos, Jessy, Juan, hola, Carlos hola. Y Cata, bienvenidos a la pista. Perdón por sacarte la perra. No, sí. Cristóbal divino, te lo presto todo el tiempo. Quería venir a ver a las ay, perras. Ay, mi amor, cuando lo vi. Quiero decirte que te agradezco la invitación para tu casamiento, que ya me llegó. Mira. Muchas gracias. Trataremos, está llegando a todos. ¿Eh? Trataremos de ir con todo gusto. Vayamos temprano, Moria. Sí, sí, porque me encanta, como el juego de la silla. Yo me imagino todos corriendo a pescar un lugar. Tremendo. Es divertido. Me encanta que haga una fiesta desestructurada, está bien. Que no esté el bar. Y que no esté toda la gente, me parece copado. ¿Qué iba a decirles? Bueno, se me fue, te queda divino el pelo así, ¿eh? Ay, sí, sí, luquea, muy bien luqueada. A Marcelito de High Look. Muy pegué. Bueno, me encanta ese look Kylie Minogue también que le me han puesto a Juan Carlos Acosta. Juan, ¿le puedo pedir un favor, Tinelli? El señor Acosta, ¿puede bajar una escalera para demostrar cómo se baja una escalera? Que a pocas ver, mujeres baja, lo bajan así. Bueno.
Como se sube y se baja. Así se debe bajar una escalera. Aprendan vedettes. A ver. Atención, sigue el señor Juan Carlos Acosta. A ver, vamos. Mira. Gracias, Juan Carlos, mucho no te copes por hacer esas pavadas, mira cómo quedó Jope. Gracias. Señores, votación de la señora Moria Casal. Bueno, debo decir que acá se me fue la vista con Juan Carlos porque no puedo creer. Es un cachetazo realmente, no puedo creer tus piernas, tu actitud, tu estética. Y esos tacos, ¿y cómo los manejaste? Jessica te acompañó muy bien en este caso. Se perdió un poquitito en un momento que te miró, pero igual fue una performance fabulosa. Y además de bailar bien, él mismo se bordó los zapatos hoy a la tarde, se compró las piedras y él mismo se pegó piedra por piedra hoy a la tarde. Eso se llama empeño. Eso se llama calzarse los tacos como se debe. Bueno, chicos, me encantó. Los vi lucidos. Recrearon la atmósfera perfecta del Fam Style. Yo creo que en este caso, la señorita, todavía no señora aún, Jessica Sirio, acompañó al señor Juan Carlos Acosta. Una performance realmente estupenda. Si no fuera por esa pequeña fallita que de la señorita Sirio, tendrían un 10. Pero mi nota para esta noche, ustedes, es esta. Señores, es un 9. ¡Excelente, señores! Muy bueno, 9 para Jessica Cine y Juan Carlos. Gracias, Solita. Nos vamos de juerga. Vení al camarín y te muestro la... ¡Venga! 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 Se viene el voto. ¡Está loco! ¡La venga! Señores... Se viene el voto de la señora Soledad Silveira y el señor Marcelo Polino. ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa tenemos, a ver, el voto del señor Marcelo Polino y de la señora Soledad Silveira. Gracias, Cincia Argentino, por vestir al elenco. Gracias, Scarlett Cakes. Gracias, Espresso Lanzioni. Gracias a mis queridos amigos de Speed. Nos clavamos un champagne con Speed acá en el corte. Un beso a toda la gente de Riestra, auspiciado por Speed. Y quiero decirles que desde hace 26 días se perdió todo contacto con el velero argentino, con 4 argentinos a bordo, el Tunante 2. Ayudemos a que no se abandone la búsqueda de esta embarcación y su tripulación, sumando tu firma en www.buscandoaltunante.com.ar o seguilos en Twitter en la cuenta @tunante2oficial. Por favor, que el gobierno brasileño continúe la búsqueda, porque todos creen, hay mucha gente que cree que los 4 argentinos están con vida arriba del velero. Así que muchas gracias, si pueden apoyar ahí en www.buscandoaltunante.com.ar. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos y completa el puntaje la señora Soledad Silveira y el señor Marcelo Polino. Ya volvemos. Enseguida seguimos, papás. Yo, seguimos con más. Yo, estamos al aire, nana, señores. Es que no tengo señal, no tiene Marcelo, monitor. No tengo señal. Señores, presenta el puntaje final. OLX, que es el sitio más grande de clasificados online, ahora vender lo que ya nos hace muy fácil. Llegó la primavera y es momento de renovarse. ¿Saben lo que hice? En casa había un juego de silla que no usaba nadie, entonces agarré el celular, le saqué unas fotos. Soy muy moderno, subí a OLX y dejó una pavada. El otro día me llamaron y la vendí. Pero qué tipo, subí a casa, lo quedamos tomando un café y se llevó la silla. ¿Buena plata? Me hice unos mangos, olvídate. Y me compré unas reposeras. ¿Y vos qué estás esperando? Para vender en OLX. Todo el mundo vende en OLX. ¡Avivate! Dale, vende lo que no usás al toque sin pagar comisión. En OLX, vender es fácil. OLX. OLX. Señores, se viene el puntaje. Un beso grande a la gente del restaurante La Raya, que ayer cumplió 71 años. Muy bueno, La Raya. Señores, lo encontramos al Coco Basile, lo traía en La Raya, un divino. Señores, 9 puntos. El puntaje para Jessica Sirio, para Juan Carlos Acosta y la señora Moria Casán. Votación de la señora Soledad Silveira. Jessica, Juan Cacata, como de costumbre, espléndida. Muchas gracias. Toda la coreografía, muy buena. Gracias al show que me sigue enseñando. Yo no sabía quién era Ariana Grande, por ejemplo, que es la revelación 2014. Y la heredera, bueno, ahora a Guetta lo veo por... Bombón, esa chica, bombón, y lo que canta también. Una maravilla, realmente una maravilla. Grosa, grosa. La nueva Selena Gómez, dicen que es. Juan Carlos, regio. Pero regio.
No, que no se me enoje, Gabo, que también tenía el mismo nivel de taco que tenés vos. Me encanta eso que contó Jessica, que pegaste vos mismo las propias piedritas. Eso sí, es muy hermoso. Se me volaron, pero cuando sí, uno cuida el trabajo así es muy hermoso. Jessica, maravillosa, comprenderás que todos los ojos se nos fueron a Juanca. Se lo merece. Quiero agradecer a Marcelo Péndola que nos hizo el vestuario de hoy. Espléndido el vestuario. Gracias, espléndido. Marcelo está enfermo. Porque además lo que tiene Juanca, que es maravilloso en el FAM, es que tenés esos músculos, y entonces esos músculos con una actitud femenina realmente es muy fuerte. Bueno, perdón, ¿qué? Acaba de tuitear Gabriel Usandivaras, no. dejé de comer porque no podía tolerar la imagen. Y mirá que yo salí con poquita ropa. Viste que yo sabía que se iba a enojar. Otra vez me quitaste el apetito. Vos. Se pelea. No, enojado contra usted. No, está bien. Que deje de comer. Me extraña que Gabo. Yo creo que tendrían que bailar él con juntos. Gabo juntos. Sí. Este ritmo. Sí, los sí, un juntos. Poquito. Los dos juntos, perfecto, total. Perfecto, no está mal. Buena está idea. No cierre. Muchísimas gracias a los tres. Un placer enorme. Señores, el voto de Solita es un... ¡Venga! ¡9! ¡18! ¡Excelente puntaje hasta acá! Gracias. Gracias, Solita. Por ese puntaje tan alto. Gracias, Gabo. Bueno. Es más malo que las arañas, Gabo, Marcelo. Desde tu casa no podés tuitear. Gracias. Ya está, está bien. A las bailarinas. Bueno, sí. Qué bien que se lleva. Qué chica divina. Gracias. Gracias, muchas gracias, Maestruli. 18 puntos hasta acá para Jessica Sirio, Juan Carlos Acosta. Vamos a la pausa y después de la pausa, puntaje final del señor Marcelo Polillo. Gracias Carro Café, gracias La Rosa Náutica, gracias Flecha Bus y gracias Sushi Dashi. Qué rico el Sushi Dashi este fin de semana. Le entré tupido. Gracias Pablito, gracias Gaby y a toda la gente de Dashi. Son bárbaros. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos, papás. Yo, seguimos con más de Showmax. Presenta este último bloque Autorro Volkswagen. Y te presenta el nuevo Volkswagen App. Ahora puedes tener tu Volkswagen App a 0 kilómetros a través del plan año bonificado de Autorro Volkswagen. Pero qué lindo es. Cuota de 781 por mes. Además puedes tener 12 cuotas bonificadas y los mejores beneficios del mercado. ¿Qué estás esperando? Acércate a cualquier concesionario oficial de la red Volkswagen y tenés tu Volkswagen App de la manera más accesible. Para mayor información ingresa en autorro.com.ar. Autorro Volkswagen. Tu plan, señores. Voto final, hasta acá la están rompiendo Jessica Sirio y Juan Carlos Acosta, llevan 18. Votación final del señor Marcelo Polín. Buenas noches, participantes. Bueno, quiero empezar por la coreógrafa. Cata, me encantó lo que hiciste. De lo que vi de este ritmo, es la pareja que más me gustó. ¡Vamos! A diferencia de Gabo, que es el otro que trajo el ritmo, el señor Acosta incluyó a su compañera, compartió su talento, y no como el otro que vino a figurar solo y le dejó a Lizzy tirada en la banquina. Así que bueno, Jessica acompañó muy bien, así que gracias, chicos, los felicito. Señores, el voto de Marcelo es un 8. ¡El puntaje más alto! ¡Logran el puntaje más alto en el FemStyle! 26 puntos para Jessica Siri y Juan Carlos Acosta. Felicitaciones. Estoy feliz, gracias a todo el jurado, de verdad. Gracias a todos los que me vinieron a visitar a Guido, a Matías Colosi, a mi personal, a Nelson que me dio suerte. No, Nelson, me muero. Hola. Wow. Es hermoso. Oh, es Nelson, precioso. Hermoso. Me tira la patita. Es hermoso. Bueno, gracias. De verdad estoy feliz. Y estoy feliz de tener un compañero como Juan, que es buena persona, es un excelente bailarín. Y la verdad que estoy feliz, lo amo. Y a Cata también. Usandivara no opina lo mismo. Gracias, Jessy. Gracias, Juanca. Felicitaciones. Tremendo. Vamos, señores, Juanca. Gracias. Chau, Jessy. Señores, se va Jessica Sirio, Juan Carlos Acosta. Y hasta acá llegamos con el puntaje más alto de la noche. Y la demás pareja. Señores, nos va a quedar una pareja. Mirá, se despide José María Listorti, Freddy atrás, el Maestruli también. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara.
Muchísimas gracias, señora Mónica Casán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Molino. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches aquí en La Pantalla, el 13-22-30, siempre después de Guapa. Nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Anteúltima gala del Femstyle. Señores, nada más, gracias. Linda noche para todos. Siguen en síntesis con el amigo Mario Masaches. Y nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.